Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde les traemos las últimas novedades sobre la política en Nashville. El Consejo Metropolitano de Nashville está en el ojo del huracán hoy, ya que se espera que voten sobre la posible reincorporación del exrepresentante estatal Justin Jones. Jones, un demócrata, fue expulsado de la Cámara Estatal la semana pasada después de que él y otro representante demócrata usaran un megáfono para manifestarse a favor del control de armas durante una sesión de la Cámara Estatal. Esta expulsión no pasó desapercibida para los demócratas a nivel nacional, quienes organizaron una protesta en apoyo a Jones y su colega. En medio de la polémica, la mayoría de los miembros del Consejo Metropolitano de Nashville han mostrado su apoyo a la reincorporación de Jones. Sin embargo, parece que los republicanos en la Cámara Estatal han amenazado con represalias si Jones es reincorporado. Los republicanos que respaldaron la destitución argumentaron que se burlaron del decoro e interrumpieron los asuntos legislativos. Por lo general, las expulsiones de las legislaturas estatales se imponen por actividades delictivas. Su expulsión provino de una mayoría de 2/3 de los votos de sus colegas republicanos el jueves pasado. El dúo argumentó que se habían visto obstaculizados por discutir la violencia armada en el piso de la Cámara y que les cortaron los micrófonos antes de su manifestación. Para enviar a Jones de regreso a la Cámara Estatal, el Consejo tendrá que suspender una regla de procedimiento para allanar el camino para permitir una nominación y un nombramiento simultáneamente. De lo contrario, es probable que el nombramiento de Jones se retrase alrededor de un mes. La situación es tensa, ya que el Consejo Metropolitano de Nashville se reunirá esta tarde a las 4:30 p.m. hora local para discutir la posible reincorporación de Jones. Al mismo tiempo, a una milla de distancia, la Cámara de Representantes de Tennessee estará en sesión, lo que aumenta la expectación y el interés de la prensa y el público en general. Este es un momento crucial para la política en Nashville, y la decisión que tome el Consejo Metropolitano de Nashville puede tener un gran impacto en la política estatal y nacional. Manténganse atentos a nuestro canal de noticias para conocer los últimos detalles de esta situación en desarrollo. Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.